Buenas, mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es José Chirinos. En el video de hoy les voy a enseñar a cómo limpiar tu Windows rápido y fácil. Vamos al menú principal, abreviado. Vamos a agregar la apretar la tecla Windows y la tecla R. Ahí la va a aparecer el ejecutar. Lo primero que tenemos que escribir es esta palabra que está aquí, prefab. Le damos a aceptar. Le damos actualmente no te permiso de acceso a esta carpeta, le damos que sí. Y aquí en esta carpeta te va a aparecer todos los archivos basura que se queden en tu computadora guardado y tú no sepas. Lo que vamos a hacer es presionar Control E y suprimir y borramos todo. Aquí va a aparecer poquito porque ya yo lo borré. Volvemos a apretar Windows R y ahora vamos con el siguiente comando, temp. Va a hacer lo mismo. Como se va a dar cuenta, ya me parece poquito porque ya yo lo borré, pero si ustedes tienen tiempo que no hacen esto o la primera vez que hacen esto, les va a aparecer muchos archivos y hay algunos que no se pueden borrar. Usted lo que hace es omitir. Listo, quitamos y volvemos a apretar Control R. Vamos a apretar este ten, pero con por cientos a cada lado. Y te va a aparecer también. Apretamos Control E, y borramos. Como le dije, hay unos archivos que no se pueden borrar. Le damos a omitir. Listo, ya tu computadora quedará limpia. Este ha sido el video tutorial, espero que te haya gustado, suscríbete a mi canal y nos vemos pronto.